Muchísimas gracias. Estamos en el Archivo Histórico y Hemeroteca de la provincia de Entre Ríos, porque bien lo anticipábamos en el primer contacto. La historia hoy se hace presente en este día con el Bicentenario de la Proclamación de la República de Entre Ríos y también con la fiesta patronal de San Miguel Arcángel, el patrono justamente de nuestra provincia. Ambos hechos históricos tienen su documentación, su registro y también anécdotas e historias que vamos a conocer gracias a Damián Capdevila, que es el director que tiene la gentileza de atendernos en este día feriado provincial. Buenos días, Damián. ¿Y cuál es el significado de este día para la provincia de Entre Ríos? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la visita. Y es trascendental, la República de Entre Ríos, creada por Ramírez, el supremo entrerriano, que duró apenas 10 meses, después de 200 años, recordamos ese hecho, un hecho trascendental para el federalismo, para la organización. Recién estábamos independizándonos de España, esto que fue en 1816, y en 1820 las distintas tendencias, el centralismo porteño y el federalismo de las provincias. Y Ramírez fue el abanderado del federalismo, el que llevó adelante la idea de libertad, igualdad y de la República en esta zona. ¿Y qué ideales tenía o qué características propias de quienes habitaban estas tierras le hacían pensar que esto podía ser una República? ¿Qué le dio esa valentía, ese pensamiento? Uno ayudaba, ¿no es cierto?, los dos ríos. La provincia de Entre Ríos prácticamente era una isla, no estaba ni el Tún ni los puentes, así que ya la autonomía estaba centrada. También nosotros descendíamos de los charrúas, esos aborígenes que tuvieron que eliminarlos porque no hubo forma de someterlos. Eran amantes de la libertad, nosotros de su independencia. Y también, bueno, hay una influencia también de catalanes que querían esta provincia, que tenían un importante poder económico, que también pretendían tener un federalismo y separarse del resto de los amenazas de que Buenos Aires no interviniera directamente, mandara gobernadores acá en esta zona, sino que nosotros lo eligiéramos por que representaran los intereses de la provincia y de esta zona. ¿Qué documentos existen o han quedado de aquellos momentos? ¿Qué puede encontrar uno acá en el archivo histórico? Bueno, la característica de la República de Entre Ríos es que estaba constituida por Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y la capital estaba en Corrientes, así que la mayor cantidad de documentación está en el Archivo General de Corrientes. En este archivo hay poca documentación original. Sí, lo que tenemos son algunos libros que se empezaron a escribir con un revisionismo, porque la historia oficial desconocía de los caudillos. Ellos siempre hablaban que el caudillo era el atraso, era la guerra, la muerte, así que nunca se los tuvo en cuenta en la historia oficial. Poco a poco, nuestros historiadores fueron recuperando esa historia local. Pero después hay documentos también que hablan de la República, del reglamento de la República Entre Ríos. Este reglamento fue muy, muy importante y progresista para la época. Hablaba de la educación pública, de la agricultura, de no matar las vacas y los yeguarizos, de plantar árboles frutales, de la justicia, de los correos. Fue una verdadera, un proyecto muy progresista que tuvo influencia de Cipriano Urquiza, el hermano mayor de Justo José, el hermano mayor que prácticamente también fue eclipsado por la figura del general Urquiza. Su accionar en la República de Entre Ríos fue muy importante. ¿Y Ramírez qué relevancia tiene? Y además su vida, su historia y la edad en la que murió también dan condimentos para una figura de novela. Sí, el arquetipo nosotros del caudillo, de que la tropa lo seguía, nosotros sí, no importaba si el enemigo era más numeroso, su tropa lo seguía a muerte. Nosotros él constituyó ese ejército los dragones de la muerte, un ejército muy bien organizado, disciplinado, tenían su uniforme. Hay documentos que cuando se compran los paños para hacer el uniforme, la pluma ñandú que llevaban nosotros, que fue símbolo de la provincia, que hablaba de la justicia, tenían la balanza también. Y Ramírez, bueno, murió a los 35 años, muy joven, en pleno, su apogeo, como organizador. Y él tuvo la traición, de López de Santa Fe y de Busto a través del Tratado de Venegas, un tratado donde Rosas pone 25.000 cabezas de ganado para que se pongan en contra de Ramírez, que él trataba de organizar el viejo virreinato. Quería recuperar Paraguay y Uruguay para esta zona. Entonces, cuando vieron
que su estrella crecía demasiado, fue que intervinieron militarmente y sus ex aliados nosotros. Con respecto a San Miguel Arcángel, ¿cómo fue esa votación para elegir patrono de Entre Ríos? ¿Si fue la primera elección democrática, por llamarlo de alguna manera, de esta zona? ¿Y cuál es el significado de esta figura religiosa en la comunidad entrerriana? Bueno, el arcángel, nosotros los ángeles tienen distintos rangos, este es el superior. San Miguel fue la primera estancia que fundó Hernandaria acá en la provincia de Entre Ríos, en el centro de la provincia, por eso es la figura de San Miguel. Y la iglesia de Paraná, creada el 23 de octubre de 1730, tenía la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Pero cuando se construye la iglesia de San Miguel, porque como cruzaba un pequeño arroyo y la gente no podía, de esta orilla, digamos, de esta zona, justo del archivo, estamos del lado viejo barrio del Tambor, no podía asistir a la iglesia matriz, se empezó la construcción de la iglesia San Miguel, allá hacia 1822. Entonces, como empezó a tener mayor influencia San Miguel, se empezó a discutir si la patrona iba a ser la Virgen del Rosario o San Miguel. Entonces se votó en la Plaza Primero de Mayo, donde está ese aljibe con esa protección de vidrio, se hizo la primera votación y quedó la Virgen del Rosario como patrona de Paraná y San Miguel Arcángel como patrono de la provincia de Entre Ríos. ¿Y fue ajustado el resultado? Y lamentablemente, bueno, se perdieron todos esos votos hasta 1890 si llegaron a consultar. Bueno, votó tanto Nogoyá, La Matanza, digamos, toda la jurisdicción. Pero sí, acá en Paraná ganó, por mayoría, la Virgen del Rosario. Mencionabas el barrio del Tambor, que estamos acá a pasos y es lo que hoy constituye o le da marco a la parroquia San Miguel Arcángel. ¿Qué era, quiénes las habitaban y cuáles eran las condiciones de libertad o de esclavitud de la época? Bueno, eran terrenos de la iglesia, de la iglesia de San Miguel, que tenía varios terrenos, entonces los negros que habían sido liberados a partir de 1813, los que ya nacían libres con la libertad de vientre, se empezaron a asentar en ese barrio, pues ya se conocía como barrio del Tambor, porque ellos salían, ¿cierto? Y lo único que traían de su pueblo, lo que lo mantenía, ¿cierto?, era su música. Ahí, en el carnaval, nosotros eran famosos los tambores, era su único recuerdo, digamos, de cuando eran libres. Por eso se lo conoce como el barrio del Tambor. La esclavitud, bueno, hasta 1848 tenemos un censo con la nómina de esclavos de toda la provincia y por eso la Constitución en 1853 dice que los pocos esclavos que quedan a partir de ese momento quedaban libres, ¿no es cierto? No se terminó la esclavitud en 1813. Una condición ahora, uno lo piensa, en el siglo XXI parece algo espantoso que se pudieran comprar y vender personas, que se dejaban como herencia, o como cuando vos te morías lo dejabas, le concedía la libertad, pero en ese momento era algo habitual. Lo que se sabe que era muy caro, un esclavo salía lo que salía de una casa con un terreno, digamos, no era algo accesible, así que son las familias más acomodadas eran los que podían tener esclavos, que generalmente eran sirvientes para ayudar en la casa. ¿Y ha quedado descendencia? Y sí, hay gente que lamentablemente el apellido que tenían era el apellido del dueño, digamos. Así que por ahí hay apellidos ingleses, hay Boone Brown, por ejemplo, y son bien de piel oscura porque seguramente han sido descendientes de los esclavos. En este día tan especial para Entre Ríos, ¿qué curiosidad, qué detalle o qué revelación crees que deberíamos tener? ¿Qué nos podrías contar para aprender algo más, algo diferente? Lo importante es el orgullo de ser entrerriano. A pesar de, bueno, ahora que hemos perdido la característica de isla, pero sí el entrerriano con su forma de ser, de desenvolverse en la vida y de admirar a los caudillos, a estos personajes que dieron su vida por este Entre Ríos, tanto Ramírez, bueno, López Jordán, que fue su medio hermano, Cipriano de Urquiza, que siendo gobernador delegado fue asesinado en Nogoyá en 1844, no pelearse ahora como que son traidores o no traidores, sino que rescatar que cada uno fue lo que fue trabajando, haciendo, construyendo por este Entre Ríos que tanto queremos. Damián, por último, ¿cómo están trabajando en el archivo en esta época de pandemia? ¿Se puede consultar? ¿Se puede venir? ¿De qué forma? Y acá se están pidiendo turnos para tener una o dos personas consultando y si no, a través del correo archivo general
er@hotmail.com, se pueden solicitar, nosotros digitalizamos la documentación y lo vamos enviando. También a través de Facebook, de Instagram, tenemos solicitudes constantemente de material histórico.